vamos a recordar a la misión argentina en Nürburgring. Hace 38 años, un grupo de mecánicos y pilotos con la bandera argentina como insignia llegó hasta Alemania para desafiar a las marcas más potentes del mundo. Y por su temple y su talento fueron los verdaderos ganadores. Vamos a conocerlos. El equipo oficial Lancia, el equipo oficial BMW, el equipo oficial Simca, el equipo oficial Talbot, eran todos autos que corrían con el rol de independientes, pero apoyados directamente por fábrica. Bueno, el Torino era un auto con condiciones naturales sobresalientes. Sigue siendo un auto extraordinario. Uno dice fue porque ya no está en circulación como otras marcas que están en boga. Se pretendía que si una mujer estaba esperando a su novio o a su marido en una esquina, supiera cuándo se aproximaba, aunque estuviera de espalda, por el ruido del auto. Era un híbrido argentinizado con la capacidad artesanal y el ingenio de nuestros mecánicos. Bueno, a mí me conocen todo el mundo por Cacho Fangio porque yo comencé a correr con seudónimo, Cacho primero, porque no quería que se enterara la gente y mi padre que es muy difícil arrancar siendo hijo de alguien que hizo lo que hizo en automovilismo y que yo considero que es como Maradona, como Leguizamo, que nace en uno cada 100 años, me parece. Esa misión fue un antes y un después, un punto de inflexión en lo que fue la industria argentina. Fue la primera vez que se mostraba a pleno el potencial de la capacidad humana y técnica que había en el país. Difícilmente podría haber otra marca conseguido en Nürburgring es tener 10 pilotos de esa calidad. Casi todas las diferencias eran desfavorables para el Torino, porque en materia de potencia había un cierto equilibrio, pero el Torino era bastante más pesado y bastante más grande. Cuando llegaron, todo el mundo los miraba con sorna, se reía con simpatía, pero nunca con respeto. Porque decían, con esas autos grandes que van a hacer, con esas bañaderas no doblan, con eso no pueden correr, no van a durar ni 24 horas. El tremendo problema era, nosotros esperábamos cada paso de nuestro auto, que era el Torino, para que decir, está en carrera. Cuando Larry tuvo que cambiar las pastillas de freno, tampoco se le podía indicar a los pilotos qué es lo que había que hacer. Entonces mi padre fue, se puso detrás del alambrado, y al compás de un tango, cantándole, le dijo todos los pasos a seguir para poder cambiar las pastillas de freno. Como lo oían cantar y era en Alemania, nadie se imaginaba qué era lo que estaba haciendo él. Las 84 horas llegaban a su punto cumbre y la Torino número 3 sorprendía a la poderosa industria europea al llegar con vida a la última vuelta. Y bueno, y todo eso lo hice, sí, lo digo, sí, llorando, pero con un llanto en el cual yo pienso que esas lágrimas caían sobre un país. Chicos, les presento, que vino directamente de Mar del Plata para estar hoy aquí, a uno de los pilotos de la Torino número 1, Cacho Fangio. Los gestores de que a veces nosotros podamos haber hecho algo en alguna carrera son los mecánicos. Nosotros lo único que hacemos es sentarnos arriba de los autos, pisarlo, romperlo o llegar, una de dos. Pero los mentores, los que trabajan y los que se esfuerzan, son siempre los mecánicos. Siento la misma vibración a pesar de la cantidad de años que han transcurrido que sentí en aquel entonces cuando tuve oportunidad de sentirme útil en representar a nuestro país.
Yo desearía que mucha gente en cualquier deporte que tenga pueda vivir estas cosas, que es lo más lindo que nos queda en los recuerdos.